Es que indudablemente todo aquello nos está llevando a reflexionar en América. ¿Por qué no seguir el ejemplo y el modelo de Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué no seguir ese ejemplo y ese modelo de Claudio Sheinbaum? ¿Por qué no hacer la cuarta transformación y la revolución de las conciencias en Ecuador? ¿Por qué no hacer esa revolución de las conciencias en América Latina? ¿Por qué no tomar ese ejemplo para darle calidad de vida a nuestros hermanos y hermanas? Creo que ya es hora, ¿verdad? Ya es hora. Ya es hora de comenzar a trabajar por una América libre y soberana. Hola amigos de Gol México. La prensa ecuatoriana ha mostrado un creciente interés y admiración hacia el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el compromiso de Claudia Sheinbaum con la continuidad de la Cuarta Transformación. Las reformas de AMLO para reducir la desigualdad y combatir la corrupción son vistas como un modelo a seguir en Ecuador. La prensa ecuatoriana resalta los esfuerzos de AMLO por transparentar la gestión pública y castigar a los funcionarios corruptos. La capacidad de AMLO para comunicarse directamente con la ciudadanía genera una percepción de transparencia y rendición de cuentas. Sheinbaum ha sido elogiada por su gestión en la Ciudad de México, especialmente en movilidad urbana, seguridad y manejo de la pandemia. De la mano del mejor presidente que ha tenido nuestro país, Andrés Manuel López Obrador. Los compromisos de Claudia Sheinbaum, ¿saben cuáles son? Seguir ese proceso que dejó iniciado para la transformación de México Andrés Manuel López Obrador. Vivos borregos, puercos, cochinos, marranos, eso era antes. Y una vez que obtenían el voto, ya se sentaban, se olvidaban, no les volvían a ver ni el pelo en las comunidades. Eso ya se acabó, que vayan aprendiendo. Tengan para que aprendan. Y eso es muy importante, esa revolución de las conciencias, que se aprenda a respetar al pueblo. Lo mejor es que se le tenga un profundo amor al pueblo, pero si les cuesta trabajo por su origen, por su clasismo, por su racismo, que cuando menos respeten al pueblo, nunca más. Ignorar al pueblo, nunca más humillar al pueblo de México. Esa es la principal lección de la elección pasada. Hacían sus cuentas, crearon una burbuja, una atmósfera muy apegada a su manera de pensar, conservadora y reaccionaria, en donde el pueblo no contaba y pensaban que con los medios de información, de manipulación, iban a engañar al pueblo y apostaron a eso, a campañas de desprestigio, como lo han hecho siempre, guerra sucia, y no pudieron, porque el pueblo de México es de los pueblos más politizados del mundo. El pueblo es mucha pieza. Eso fue lo que se demostró en la elección pasada. Pero es que indudablemente todo aquello nos está llevando a reflexionar en América. ¿Por qué no seguir el ejemplo y el modelo de Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué no seguir ese ejemplo y ese modelo de Claudia Sheinbaum? ¿Por qué no hacer la cuarta transformación y la revolución de las conciencias en Ecuador? ¿Por qué no hacer esa revolución de las conciencias en América Latina? ¿Por qué no tomar ese ejemplo para darle calidad de vida a nuestros hermanos y hermanas? Creo que ya es hora, ¿verdad? Ya es hora. Ya es hora de comenzar a trabajar por una América libre y soberana. Por una América grande. Por una patria morena, inclusiva. Donde todos tengamos esos derechos que propone Andrés Manuel López Obrador y que sigue en esa palestra Claudia Sheinbaum. La cuarta transformación sigue en camino. Ojalá venga la cuarta transformación para nuestra América. Su alineación con los principios de la cuarta de AMLO
es vista como una garantía de continuidad y estabilidad. Su proyección como futura presidenta de México genera expectativas positivas en la región. La admiración hacia AMLO y Sheinbaum en la prensa ecuatoriana refleja el deseo de líderes comprometidos con la justicia social, la transparencia y la lucha contra la corrupción, vistos como modelos deseables para Ecuador. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentarnos y conmigo es hasta aquí. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima.